Así amaneció El Salvador este miércoles 23 de junio. Las lluvias provocadas por una baja presión, según informaron las autoridades de medio ambiente, se registraron en diversos puntos del país y dejaron estragos en diferentes lugares del territorio. Desde tempranas horas, se pudo observar en las carreteras un fuerte congestionamiento vehicular y varios accidentes de tránsito. En San Salvador, las inundaciones también afectaron el paso en las principales vías. Calles como la 49 Avenida Norte se inundaron. Además, en la colonia San Juan Bosco, en una de las calles, es imposible el tránsito de vehículos, debido al deterioro que se ha venido generando desde hace meses y empeorando con las lluvias de los últimos días. Los habitantes de la zona se encuentran preocupados, temen que la situación empeore. A este problema se le suma la situación de dos casas que están al borde del peligro. Y todo eso se lavó la calle y ahí hay peligro porque se está rompiendo la calle allá abajo y necesitamos que alguien se haga presente allí y se haga cargo de las calles porque esta es la calle principal. En las costas salvadoreñas también se registraron algunos percances. En la playa Conchalío de La Libertad, viviendas y negocios se vieron gravemente afectados por la actividad en el mar. Uno de los negocios de la orilla se destruyó casi en su totalidad. Hasta la tarde de este miércoles, las autoridades anunciaron que la alerta verde aún se mantiene a nivel nacional, pues el pronóstico indica que las lluvias continuarán en las próximas horas. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagráfica.com.